X3 Drive Together. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias en la Barra. Esta y muchas imágenes estarán circulando por muchos medios nacionales, pero aquí en Campeche ve usted a este octogenario de nombre Manuel Atocha Berzunza cumpliéndole su promesa a la Virgen de rodillas, así como muchos deberían de llegar a pedirle perdón por todos los pecados y excesos que han cometido. Licenciada Lara. Sobre todo con el pueblo de Campeche, licenciado. Ellos son los que deberían de estar hincados ahorita pidiendo perdón a la Virgen y a todos los santos por lo que nos hacen a todos los ciudadanos todos los días, porque le hacen a este país, le hacen a este estado, le hacen a este municipio, sobre todo, que nos tienen en el abandono. En el abandono total, así es. Así es, pero bueno, el día de hoy, como ustedes saben, pues ya las Lupitas, felicidades. Primero que nada, felicidades a todas las Lupitas, y como saben, ya los voladores, las serenatas a la Virgen, las mañanitas. Toda esta emoción que se vive precisamente como cada año ahí en la iglesia de Guadalupe, y que bueno, todos los que somos devotos a la Virgen de Guadalupe, pues sabemos que es un día muy, muy importante, y que es. Obviamente hay que irla a visitar, hay que obviamente estar presentes para que nos bendiga como cada año. Así es, como debe de ser, porque ya sabe usted, es... vaya parte de nuestra tradición ya, de que los 12 de diciembre, todos, la mayoría de los ciudadanos, de los mexicanos, de los campechanos, acudamos a la iglesia de Guadalupe a ser parte de esta celebración, que es muy importante, donde debe prevalecer, como siempre, la unión de la familia, ¿no? Y verdadera unión de la familia, y no como una parte de un festejo, un eslogan que tenga que ver con la Navidad, que huele más a hipocresía que cualquier cosa. Por eso esta imagen que le ponemos para que usted vea al señor Manuel de Atocha Berzunza Arbés, de 80 años de edad, llegando allá a Guadalupe, a la iglesia de Guadalupe, a cumplir con su promesa. Y como él, muchísimos de todas partes, no solamente del estado, de otros estados vecinos, de entidades del centro del país inclusive, ya sabe usted, muchos están en un recorrido, en bicicletas, en vehículos. Hay que tener mucha precaución en las carreteras federales, las estatales, porque están circulando por las noches, madrugadas. Es parte de la promesa que hacen cada año, hay que tener mucho cuidado con ellos para que puedan culminar con sus respectivos recorridos y promesas que han hecho, ¿no? Y también para las personas que llevan a sus hijos, porque aquí en Campeche es una tradición llevar a los niños vestidos de Juan Diego y a las niñas vestidas de la Virgen de Guadalupe. Pues bueno, tomen también las precauciones de ir temprano con los niños, claro, de no exponerlos al frío también que está haciendo. La verdad que sí han estado bastante bajas las temperaturas, el frío se siente bastante por las noches. Entonces, pues para que los lleven de manera temprana y no los expongan, claro, precisamente que se vayan a enfermar de gripa, tos. Bueno, y felicidades a todos los Lupitos, a todas las Lupitas, en especial a mi hermana Rocío Guadalupe Martínez Camal, que pues obviamente hoy es día de su santo. ¿Usted no es Lupita, licenciada? No, yo no soy Lupita. ¿Pari de Lupita? No, no. Saludos a mi tío, a mi tío Rubén. A su papá, el maestro José Guadalupe Balán, le mandamos un fuerte abrazo, papá de nuestro compañero Andrei Balán. ¿Y por qué? Cumpleaños. Hoy se cumple del licenciado Hermilo Robin Ramos, mi querido amigo y maestro. Le mando un fuerte abrazo, compañero de mil batallas. Un abrazo muy fuerte, hermano. Cuídate mucho, recupérate. Primero tu salud. Tuve la oportunidad de platicar con su hermano Manuel y pues bueno, está pasado de tamales ese muchacho. Espero que ya le pare a la metida de la papa y se cuide mucho, porque pues obviamente con estos tiempos de frío es mucho peor, ¿no? La rodilla. Así es, yo también tengo cumpleaños hoy, mi tío. ¿Quién? Rubén Guadalupe, ¿no? La Parrao, hoy cumpleaños, les mando muchas felicitaciones y también felicidades, un día de sus santos, de mi tía Guadalupe Lara. Felicidades Lupita para todos ellos, y ya les digo, para todos los Lupitos y Lupitas. Muchos, le digo, van a la iglesia
de Guadalupe o van hasta la Basílica a agradecerle a la Virgen, que pues obviamente por los... Vaya, los milagros que en algunos casos se dan sin que los cuenten, o vaya toda esta situación que se le pide a la Virgen de Guadalupe para que, pues obviamente, son cuestiones de salud principalmente, o cuestiones difíciles en la familia, pues nos ayude, y mucha gente tiene una fe impresionante en la Virgen de Guadalupe, y así creo que la mayoría estamos en ese tenor, y es muy importante. Pero le voy a decir algo, quien no pide permiso, y lo comentaba con mucho atino la licenciada Lara, que no pide perdón, es el alcalde de Campeche. El alcalde Edgar Hernández Hernández, la verdad que creo que es la excepción en muchas cosas. Desgraciadamente, malas para todos los campechanos, y usted lo sabe muy bien, por las condiciones en que está nuestro municipio de abandono, pero principalmente por la soberbia, la prepotencia y todos los excesos en que está ocurriendo, en que está incurriendo. Hoy precisamente me contaron que pues que andaba por Mérida hace unos días consiguiendo casa. No sé si se va a ir a vivir fuera de Campeche, pero también me contaron que lo vieron con otras personas en conocidas supertiendas, creo que comprándole su canasta, licenciada. ¿Será? Me dicen que anda hasta armando canastas para regalar a sus amigos políticos y todo el rollo. Se los voy a contar con más detalles después, pero esto es lo que me dijeron de fuente de primera mano. Anda comprando casa fuera de Campeche y anda preparando también las canastas navideñas para mandarle a sus amigos. Usted recordará que la semana pasada le presentamos este video que circuló en redes sociales, en el Face. Un portal Avesteado publicó este video. Se lo pongo porque nos acaba de llegar un derecho de réplica del Ayuntamiento de Campeche, obviamente del alcalde, pues donde palabras más, palabras menos, Edgar Hernández Hernández dice que él no está traicionando al gobernador. ¿Por qué? Porque en este video que le voy a presentar se dio a conocer que el alcalde de Campeche le paga al señor Jorge R. de la Gala, que es el propietario del portal Web Campeche, que se ha dedicado a lanzar una serie de difamaciones contra el gobernador, contra los funcionarios de su administración, y el precisamente quien le paga a este señor es don Edgar Hernández Hernández. Hoy salió a aclarar de que le paga por servicios profesionales de asesoría digital y de otra índole, pero que no le paga por la campaña contra el gobernador. Le pongo primero el video para que usted lo vea. Le digo, este portal de Avesteados, pues es nuevo, apareció, pero hay documentos donde se confirma precisamente que el ayuntamiento que preside Edgar Hernández Hernández le paga a este señor. Este señor que se ha dedicado, obviamente, a una campaña de desprestigio, no solamente con el gobernador, le aclaro, también contra algunos compañeros comunicadores como un servidor en un momento dado, y bueno, a él lo responsabilizan de esto, pero ahorita le voy a leer lo que dice el alcalde para lo que lo contrató, según él. Escuche el video y ahorita le leo la carta. La traición de Garo al gobernador. Él es Edgar Hernández Hernández y llegó a la presidencia municipal de Campeche gracias a que, aunque no era su favorito, Alejandro Moreno Cárdenas aceptó que fuera candidato en 2015, al mismo tiempo que él era candidato a la gubernatura. Sin embargo, influenciado por el exgobernador Fernando Ortega Bernés y su exsecretario de gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, de quienes es títere, Edgar Hernández traicionó la confianza del gobernador. Ahora el traidor y malagradecido alcalde Edgar Hernández financia a los detractores del gobernador, entre ellos a Jorge Eduardo R. de la Gala López, quien mantiene un sistemático ataque en redes sociales contra Moreno Cárdenas, quien le canceló los jugosos contratos que tuvo con el gobierno en el sexenio de Ortega Bernés y que le redituaron alrededor de 7 millones y medio de pesos. En tan solo 9 meses de este año el Ayuntamiento de Campeche encabezado por Edgar Hernández ha pagado a R. de la Gala facturas por más de 500 mil pesos a través de la empresa Latinoamérica ODM, SADCB, una de las varias razones sociales de pseudoempresas que R. de la Gala utiliza para medrar en dependencias gubernamentales, domiciliadas todas en calle 12 número 107 entre Ciriaco Vázquez y calle 49.
R. de la Gala cobra al Ayuntamiento de Campeche de acuerdo a las facturas con folios 303, 309, 320, 325, 329, 333 y 336, todas por un monto de 58 mil pesos cada una, correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de este año. También las facturas con folios 313, 319 y 324 correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de este mismo año por un monto de 37.120 pesos cada una, y una más con el folio 342 por 34.800 pesos. El alcalde Edgar Hernández es un malagradecido y traidor. Y así le paga a quien lo ayudó a llegar a la presidencia municipal de Campeche. Bueno, pues esto fue lo que se publicó la semana pasada por medio de este portal Avestiado, que parece ser que es una referencia a Vestiómetro, ¿no? Sí, es, también por ahí hay sus asuntos. Sí, que es el portal que maneja a Miguel Villarino, que ha sido también un crítico muy insistente de la administración precisamente de Alejandro Moreno. La gran diferencia es que, por ejemplo, Miguel Villarino ha presentado argumentos en algunos casos. Claro. Y este señor lo que hizo fue entrevistar a varios personajes jóvenes para que hablaran de la administración de Alejandro Moreno y de sus funcionarios. La cosa es que la campaña en contra de Alejandro Moreno y de su administración, en ese sentido, ha venido por el lado de Web Campeche, que precisamente, pues ya vio usted cuánto dinero recibe del ayuntamiento. El día de hoy, hace unos minutos, llegó hasta esta redacción el derecho de réplica. Sí, titularon la misiva que manda el ayuntamiento de Campeche. Lo voy a leer textualmente, dice, ante las declaraciones que... Dice, ante las declaraciones que en días pasados en algunos medios de comunicación impresos, digitales y en cuentas de redes sociales creadas ex profeso para dar a conocer información de que a través del honorable Ayuntamiento de Campeche se financian campañas en contra de servidores públicos y dependencias de gobierno, por este conducto hacemos uso del derecho de réplica para manifestar que esta información es falsa y dolosa. La empresa a la que hacen referencia, que no menciona el nombre, fue contratada para la prestación del servicio de diseño. O sea, reconocen que sí hay un contrato con esta empresa que es propiedad de Jorge de la Gala. Lo que justifican es que dicen que el servicio es de diseño, operación y mantenimiento del portal web de esta administración municipal, a la que por ley estamos obligados a ofrecer cumpliendo con los requisitos técnicos y administrativos, mismos que se apegan al presupuesto destinado para este rubro. La pregunta sería, ¿y qué el ayuntamiento no tiene personal para darle mantenimiento a sus redes sociales, para alimentarlas permanentemente? ¿No para eso hay un área de comunicación social? ¿Para qué gastar más? ¿No tienen allí gente que haga y de hecho que hace ese trabajo? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué contratan a otra persona? Dice diseño, operación y mantenimiento del portal web. Y yo tengo entendido que ahí, en comunicación y en secretaría técnica, tienen gente que se dedica a eso. Y dice, dicha información puede consultarse precisamente en la plataforma de transparencia y en ningún sentido fue obtenido de forma indiscreta o irregular. En el Ayuntamiento de Campeche se trabaja todos los días sin distingo de ideologías partidistas, de religión o de cualquier otra índole. Y lo hacemos con un solo equipo, de manera coordinada con los órdenes federal y estatal, pues estamos convencidos de que unidos logramos más. De igual forma, hacemos del conocimiento público que desde el pasado mes de septiembre del año en curso, esta administración, escuche usted esto, desde el mes de septiembre del año en curso, esta administración municipal ha prescindido de toda relación laboral con la empresa antes señalada, deslindándonos de toda acción que pueda generar, así como del manejo de información entre particulares o empresas afines. Reiteramos nuestro irrestricto compromiso de respetar y hacer valer el derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Cómo lo ve, licenciada? Pues ahí hay gato encerrado.
¿Usted cree? Obviamente, pues si están presentando precisamente facturas, obviamente que se presume, ¿no? Estás manteniendo a alguien que uh-huh. está golpeando la administración del gobernador, uh-huh. pues obviamente al alcalde de Hernández no le queda más que mandar esta cartita a todos los medios de comunicación, a ver si pide disculpas de manera... O le pide perdón o le pide, de manera pública, ¿no? Claro, porque la verdad es una sinvergüenza. Claro. O sea, y además, como están exhibiendo, ¿tanto dinero se le paga a una empresa para que te dé mantenimiento a una página? Imagínate. O sea, el dinero que gastas cuando se supone que tienes departamento de comunicación social... Donde se supone que tienes gente que diseña informática, claro. tienes informática, tienes relaciones públicas, o sea, y se tiene que gastar tanto dinero para darle mantenimiento, cuando luego sabemos que vas a las sesiones de la COTAIPEC y luego en transparencia no tienen actualizadas siquiera sus páginas. Uh-huh. Fíjate que yo le podría restar credibilidad a este tema por el hecho de que surge de un portal que es nuevo, completamente desconocido, que hace referencia desde su nombre a Bestiados, a un portal que se ha dedicado precisamente a hacer señalamientos al gobierno del estado, pero lo interesante de aquí es que publican documentos oficiales. Así es. Documentos. Que también, ¿cómo los obtuvieron? Exactamente. Vaya, documentos que son reales, donde esta empresa, que es propiedad de Jorge R. de la Gala, está recibiendo un beneficio, supuestamente, por dar un servicio al ayuntamiento. Cuando, como bien lo has comentado y ya lo he señalado, pues obviamente ellos tienen áreas para hacer ese trabajo. Entonces, ¿por qué gastas en algo que ya tienes gente para hacer ese trabajo? Mejor invierte ese dinero, ¿en qué? En lo que todos los días está pidiendo la gente, que son calles, luz, banquetas, agua, los servicios públicos que no tenemos. Pero además... sale con este boletín a tratar de aclarar, y en el colmo, yo creo que lo que termina de exhibir, que seguramente le han de haber dado una regañada al alcalde de esas marcas ACME por todo esto, es precisamente que da a conocer que desde el mes de septiembre cortaron toda relación laboral con la empresa de Jorge R. de la Gala. ¿Por qué, si te daba un servicio y era bueno y lo vienes manteniendo desde hace año, casi dos años? Ahorita dices, no, pues ya corto relación. ¿Cómo por qué? Ajá, ¿cómo por qué? Entonces, eso hay que preguntárselo al alcalde. ¿Verdad? O sea, dices, bueno, ¿y entonces? ¿Qué estás tratando de justificar? ¿O de esconder? Así es. Entonces, y si tanto quiere su derecho de réplica, pues que venga. ¿Por qué claro. no ha pedido que se les entreviste? Porque no quieren enfrentarse no a la ciudadanía. Vaya, si no les da miedo. Cuenta a los regidores, menos a los medios de comunicación, que le hemos insistido en que dé la información y hable claro, y ya saben ustedes, nunca sabe nada de lo que pasa en el ayuntamiento, pero ahí está la carta de derecho de réplica, que pide el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández. Se la ponemos en la fanpage, ya está. Usted léala, júzguelo, y dígame si esto que publicó no es una evidencia más de que si alguien está detrás de parte de esta campaña que hay en contra del gobernador y de los funcionarios del gobernador, es Edgar Hernández. Tiene nombre. Y seguramente detrás de él también está Roberto Sarmiento, son hermanos del alma, son protegidos, son del mismo grupo de Fernando Ortega Bernés, y eso todo Campeche lo sabe. Entonces, ¿quiénes están detrás de toda esta serie de ataques contra el gobernador? No hay mucho que buscarle, y yo creo que esta es la prueba más clara, y aquí se están exhibiendo de quiénes están realmente detrás de todo eso. Claro, obviamente para presionar también. Claro, es parte de la lucha. Digo, ¿tendrá entre los cara para ir por un cargo de elección? ¿Tendrá cara? Ahí te va, esa es la otra parte. Fíjate, ahí le va. Ayer precisamente que tuve la oportunidad de platicar con varias personas, me contaron esto de Mérida, que anda comprando casa en Mérida, de que también anda comprando, haciendo compras para sus canastas navideñas, cuando eso le compete, creo que otras áreas del ayuntamiento, y me dicen que ya empezó a hacer recorridos por varias partes del estado, inclusive buscando a los que eran sus compañeros de legislatura. ¿Por qué? Porque según esto aspira a ser senador.
esa es la tirada que busca el alcalde de Campeche, así que hay que tenerlo muy, muy, muy pendiente por todo esto que estamos viviendo en el municipio. El asunto de las críticas que se lanzan contra el gobernador, porque nosotros inclusive aquí lo hemos hecho contra el gobernador, el secretario de gobierno, sus funcionarios, este muchacho, el del chip, ¿cómo se llama? Claudio Cetina y todo el rollo, todo ese rollo de su chip y todo el asunto, los hemos criticado con argumentos. Hemos señalado porque creemos que hay cosas más importantes que deberían de hacer, con lo mismo con el gobernador y las obras, y que se atrasan y que no avanzan y que parece que no las van a terminar, y aquí lo hemos comentado. El asunto aquí es la campaña cuando se vuelve personal, como está sucediendo con este caso de Web Campeche. Y el asunto del alcalde es que obviamente hay intereses de grupos, son grupos diferentes, el grupo de Fernando Ortega y el grupo que formó Alejandro Moreno. Y ahí están los cocolazos, mientras los que terminan obviamente perdiendo, como siempre, pues son los ciudadanos por toda esta serie de deficiencias que tenemos en los servicios públicos, la deuda del ayuntamiento, la corrupción descarada con respecto a las licencias de construcción, permisos de uso de suelo. Todo esto que han denunciado los alcaldes, los regidores panistas, Faride, y un sinfín de los mismos empresarios. Los mismos empresarios, exacto, de situaciones irregulares que tienen que ver con corrupción de esta administración de Edgar Hernández. Y esto que le vuelvo a comentar, viene a confirmar esto. ¿Por dónde vienen las cosas? Y gran parte de lo que ha estado sucediendo. Dirá, ¿no? Si me voy como senador, total. Me voy, como dirá que en otros municipios no lo conocen. Ajá. Y que ya hizo su aberración aquí en Campeche, ya nos dejó hundidos en la miseria, con la falta de servicios públicos a todo lo que da. Endeudados, aparte, me voy a hacer campaña a otros municipios, no me conocen, total que los tontos campechanos voten por mí. Exacto. ¿Cómo no? Véalo usted bien quién es. Y para eso quiero utilizar a los que fueron diputados en su legislatura, pero que están en otros municipios. Ya me entendiste. O sea, ¿cómo lo quiere manejar? Que en su momento los mandó al carajo. Exacto, también. Pero bueno, ahí está este asunto. Le vuelvo a repetir, vigile usted mucho esto y va a llegar el momento en que obviamente nos tengamos que cobrar esta afrenta de lo que estamos viviendo en este municipio, que está cada día pues peor, ¿no? Peor. Así es. La verdad, algo lamentable. Y otra cosa que hay que verlo así, muy simple, Faride. Mientras por un lado vemos, y no porque estar defendiendo al gobierno del estado, porque son los únicos que están haciendo las reparaciones en la calle, el ayuntamiento no está haciendo nada, pero además vemos que por donde reparan, ya sabe usted, o donde hacen nueva la calle, el tiradero del agua el otro día, que es responsabilidad de los ciudadanos, sí, pero es responsabilidad del ayuntamiento sancionar a esos ciudadanos irresponsables para que no se vuelva a deteriorar lo que se está haciendo. ¿O qué? ¿Toda la vida vamos a estar con lo mismo? ¿O que también sigue la campaña en contra del gobierno del estado, que reparan y reparan calles y el ayuntamiento no hace nada y que se vuelvan a fregar las calles para que quede mal el gobierno del estado? Es que parece que esa es la intención, porque ¿qué otra explicación tienes? Así es, no tengo otra explicación. Yo le preguntaba al ingeniero Edilberto, bueno, ¿y cuándo van a poner manos a la obra sobre quiénes siguen tirando agua? Que les apliquen la ley, tiene que haber un castigo ejemplar para que el resto de los ciudadanos entendamos que tenemos que evitar tirar aguas, porque ahí se invirtió nuestro dinero y se lo va a llevar nuestra misma agua. Así si no es que se lo está llevando un otro funcionario, ¿no? Que eso puede ser, es lo más seguro. ¿No? Pero bueno, ahí está la carta de derecho de réplica. Vámonos con más información, porque fíjese usted, mientras le digo, algunos andan pidiendo perdón, a otros les vale que se festeja la Guadalupana, que la ciudad esté completamente despedazada, otros están dedicados a qué, a fregar al prójimo. Y vea usted lo que pasó. Nadie se salva, ni las familias que habitan en Bosques, porque vea lo que pasó anoche precisamente ahí entre lo que es Bosques y este fraccionamiento que se llama ¿cómo se llama? Prado, exactamente, fraccionamiento Prado. Ahí un conocido marisquería, pues allí fue a parar un ladrón que intentó meterse a una casa.
No pudo y trató de huir por los techos. Sí, corriendo. Los vecinos lo persiguieron, llegó la policía y bueno, estos videos nos los hacen llegar, pues precisamente los vecinos. Tienen audio, se lo pongo para que usted escuche. ¡Hola! ¡Hola! ¡Julio! ¡Súbete, rodéate y tírate por el balcón! ¡Pásate para allá, cabrón! ¡Pásate! ¡Policía, de arriba! ¡Pásate, coño! ¡Y lo agarras ahí! ¡Nunca más se le espantas! ¡Bájate! ¡Y ahorita te van a tirar un balazo al dueño de la casa! ¡Un balazo! ¡Dale la madre! ¡Bájate, muchacho! Oye, párate, cabrón, diciendo, coño, promedio, coño, si esperan. Dale su calentadita. Pues ahí está, lo bajaron casi a punta de pedradas, le tiraron de todo, nada más faltó que le tiraran un balazo. La verdad que los vecinos estaban muy indignados, Faride, con justa razón, y pues ya están hartos de esto, que ya es algo intolerable, que pasa en todas partes de la ciudad. Lo mismo pasa en la colonia Morelos, en Bellavista, en una comunidad, que en Bosques, y vea usted, los ciudadanos cada día más pendientes, pero además cada día exigiendo sangre del que se meta a tratar de robarles algo, ¿no? Así es, ya lo escucharon ustedes en el video. Si algún vecino hubiese tenido en ese momento un arma, yo creo que sí la hubiera detonado en contra de este sujeto. Además, que algo sí muy importante que hay que recalcarle a la ciudadanía, que cuando sucede este tipo de situaciones, tienen que ir a denunciar a la fiscalía. Sí. Ustedes saben que con este maravilloso sistema de justicia penal que tenemos, que la verdad, muchas deficiencias, muy deficiente, si usted no va a poner la denuncia, la policía estatal preventiva no puede detener a este sujeto más tiempo del que marca la ley. Sí, así que tienen que ir a poner su denuncia correspondiente. ¿Para qué? Para que los, obviamente, los puedan procesar y que se les castigue por el delito que cometieron, que fue de robo. Ahí pues correcto, se escapó precisamente. Intentó, para mí eso es agarrarlo en fragancia, uh-huh, porque estaba robando en, ¿sí?, una casa. Como lo detectaron los vecinos, salió corriendo, aunque no tenía el artículo en la mano, pero estaba saliendo de una casa. Pero es correcto lo que estás diciendo, porque si nadie va e interpone la denuncia, la autoridad no tienen argumentos para detenerlo y para procesarlo. Entonces, sí es muy importante, porque el nuevo, bueno, ya no es nuevo. El sistema de justicia penal lo que establece es que es inocente mientras no se compruebe lo contrario. Entonces, le da muchas facilidades al delincuente para poder evadir el hecho que cometió, o sea, su responsabilidad, y poder evadir el peso de la ley. Por eso es importante, como bien comentabas, el ir a denunciar, porque si 3-4 vecinos de los de ahí, de los alrededores, van y denuncian contra él que se metió a su casa y que intentó robar,
difícilmente salga del bote un buen rato, ¿eh? Así. Pero si nadie va, este muchacho sale en cuestión de horas. De horas. Si no es que ya está libre. Por eso es muy importante ir a poner la denuncia. Ni modos, perder el tiempo. Otra cosa, y lo que estamos viendo y escuchando en el video, o sea, ya la gente con esta situación de que vas a la fiscalía y te tardas horas, porque te sigues tardando horas, aún y lo que ha tratado de hacer el doctor Juan Manuel Herrera Campos de que se agilice la atención, la verdad es que falta más personal y esto te hace que tardes muy mínimo de 3 a 4 horas, y te lo dice un servidor que ya tuvo que ir a poner una denuncia por robo. Entonces el asunto está, sigue siendo de mucho trámite, muy complicado para el ciudadano, y nos sigue diciendo, ¿sabes qué? Yo mejor tomo justicia por propia mano, y al que agarre dentro de mi casa o robando algo de mi auto, me las va a pagar, como vieron ustedes en el video. Ya es tomar justicia por propia mano, y esto, como siempre, la violencia no trae más que violencia y lesionados, si no es que muertos. Así que yo no sé qué estamos esperando en ese sentido, porque también como ciudadanos tenemos que hacer la parte que nos corresponde, ir a denunciar. Sí, molesta. Molesta muchísimo, causa indignación e impotencia, pero tenemos que apegarnos a la ley, o de lo contrario esto se va a volver un desorden total. Así es. Bueno, de ahí nos vamos a la sesión del Congreso del Estado. Hoy las denuncias estuvieron a la orden del día, ¿no? Así es, precisamente hoy en la sesión del Congreso del Estado había precisamente una ciudadana que se llama Doriceli Trujeque Garrido, de 25 años de edad. Ella es enfermera. Estaba precisamente en las afueras del Congreso del Estado con una pancarta que decía que había sido víctima de acoso sexual. Esto que ella denunció fue porque asegura que un médico que es oftalmólogo, que trabaja precisamente ahí en la unidad médica ambulatoria número 14 de el IMSS, intentó violarla dentro del consultorio. Precisamente este sujeto, le digo, tiene como alrededor de 33 años de edad. Esta joven enfermera Doriceli Trujeque Garrido tiene 25 años. Ella dice que empezó a recibir las agresiones verbales de tipo sexual aproximadamente en el mes de julio, hasta que el día 24 de agosto, dentro del consultorio, este doctor intentó pues abusar de ella, manoseándola. Lo raro de este asunto es que las cámaras de vigilancia no han sido proporcionadas a la Fiscalía del Estado, que por qué ese día fallaron las cámaras de vigilancia, supuestamente, ¿no? Así es, pero le voy a dejar precisamente lo que dijo Doriceli Trujeque Garrido, 25 años, escuche usted. Interpuse una denuncia el 25 de agosto del año en curso en contra de un médico de mi clínica que recibí. ¿Qué clínica? La UMA número 14, que es la unidad médica ambulatoria y ahorita ya está registrada como centro oftalmológico. Recibí una agresión física de abuso sexual de un médico y puse la denuncia y hasta ahorita no tengo resolución. ¿Cómo se llama? No puedo dar nombres por hecho de que como está en una carpeta de investigación, para no interferir en cuanto al proceso. ¿El nombre de tu jefa sí lo puedes? No, ahorita no, trataré de no dar ningún nombre. Conforme vaya avanzando el caso, van a ir saliendo los responsables de esta agresión. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? El 24 de agosto. No puedo dar en sí muchos detalles. ¿Y por qué vienes al Congreso del Estado? Para pedir que me den una resolución y pedir apoyo a tanto a Marta Albores, tanto como al señor de Freddy a Derechos Humanos. ¿Ya te atendió alguno de los diputados? No, ninguno, hasta ahorita ninguno. Okay, y bueno, ¿nos puedes decir más o menos la fecha, aunque sea, de que pusiste la denuncia? El 25 de agosto de este año. ¿De este año? ¿Y hasta ahorita nada? Hasta ahorita nada. ¿No ha habido ningún avance? ¿No te han notificado? No, yo he ido a testificar muchas veces, a mi prueba de psicología, a dar todas las pruebas, como el audio, como el acta de hechos, como volver a revivir el momento, y hasta ahorita no tengo conocimiento. Me dijeron que la institución negó las cámaras de cuando yo salí de la agresión del consultorio porque no existen, porque hubo una falla técnica. ¿Eso fue lo que argumentaron? Eso fue lo que argumentaron. ¿Ya fuiste a arbitraje médico para también pues denunciar a este doctor? Hasta ahorita no he podido asistir. He estado dando vueltas tanto con Derechos Humanos, el Centro del Instituto de la Mujer y con la misma fiscalía. ¿Qué le pides a las autoridades? ¿A quién te quieres dirigir? ¿Al gobernador? ¿A quién?
Me dirijo hacia todas las autoridades correspondientes y a los medios de comunicación para que se evidencie esta conducta dolosa en contra de mi persona y en contra de todas las mujeres, de que no podemos seguir permitiendo de que esto pase en nuestro estado de Campeche. El hecho es de que nadie tiene derecho a ponernos una mano encima sin nuestro consentimiento. A partir de que hiciste la denuncia, ¿has tenido represalias en el trabajo? ¿Te han presionado? Sí, algo, en cuestión, ¿qué ha pasado? He recibido hostigamiento laboral, he recibido daño a mi propiedad, a mi automóvil, y hasta ahorita no se han evidenciado a las personas. ¿Qué le pasó? Mi carro estaba estacionado enfrente del estacionamiento, enfrente de las cámaras del estacionamiento de mi unidad. Y esta persona con acto doloso bajó. Anteriormente me había mandado amenazas con compañeros y había subido a agredirme verbalmente y a confrontarme por un incidente que yo desconozco. Y al ver que no estaba yo rodeada de compañeros, porque trataron de hacer que yo me quedara sola llamándole a mi compañero que estaba al lado mío, que según mi jefa le estaba hablando, entonces yo pedí que corroboraran esa información. Y le hablamos a la jefa y la jefa negó dicha información dada por esta persona, el cual nos dimos cuenta que esta persona me quería dejar quedar, acorralar, estar sola y poderse acercarse hacia mí, no sé de qué forma, si agresivamente o decir a lo mejor que yo la agredí, haciéndome un problema laboral. Poniéndote un 4. Al ver que no pudo, bajó al interior de mi carro y me lo rayó todo. Esa denuncia también está interpuesta ante fiscalía y hasta ahorita las mismas personas no han querido dar los videos. O sea, ya es doble ocasión donde los videos en cuanto a mi agresión a mi persona, o sea... ¿Están protegiendo al médico? Pues suponemos que sí están protegiendo al médico. Y bueno, ahí no para el asunto. Lo que comenta precisamente esta muchacha Doriceli es que su jefa directa dice que levantaron una constancia de hechos, pero interna dentro de la institución, pero que su jefa la está obligando a regresar a trabajar con este médico. ¿Por qué? No lo sabemos. Escuche usted. Sí, tuvo conocimiento mi jefa. Directamente cuando salí de la agresión, fui a buscar a mi jefa y ella con acompañada de mi representante sindical y un médico, encaramos al médico y fue que el médico a viva voz aceptó de que él había hecho esos tocamientos hacia mi persona sin mi consentimiento. Me estaban volviendo a obligar a trabajar con él. Y en dado caso que él volviera a tener un incidente conmigo, ya iba yo a hacer algo. Pero tú ya no quisiste volver yo a laborar con él. Yo ya no quise, yo lo único que pedía al principio era eso, que él, o sea, que me alejaran de él, que yo no quería volver a entrar con él. Y enfrente de él le dije, no, o sea, si usted descaradamente y cínicamente aquí aceptó su agresión, y solo están haciendo un acta de hechos, o sea, hasta que usted me viole en el consultorio, ya van a hacer algo. ¿Te sientes desprotegida por las autoridades? Sí, por el instituto también, el sindicato no ha hecho absolutamente nada. Los doctores que se encargan a llevar esta función, lo primero que me decían era de que yo dejara este asunto, que era mucho más traumático para mí el repetir el hecho que había yo vivido y que mejor lo dejara. ¿Y el sindicato qué te ha dicho? Ya tiene conocimiento, ¿no? Porque esto ya tiene conocimiento el día 25 de agosto, después de poner la denuncia en fiscalía, puse la denuncia al sindicato, a la sección 27, a nombre, lo mandé obviamente a quienes deberían de ser dirigidos. La diputada Marta Albores ya tuvo un acercamiento contigo, tiene hasta conocimiento no, de este hasta, tema. Hasta ahorita no, ahorita iba a pedir su ayuda y su colaboración para que este hecho pues no quede impune. Grave este caso, la verdad. Algunos decían que, precisamente ahí comentando en el Congreso, decían que si a lo mejor es pleito de faldas o no, no lo sé, pero la verdad yo no lo creo, sinceramente, así como precisamente lo explica esta muchacha, donde además desde el 25 de agosto presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ¿por qué no ha procedido? Más aún cuando ella dice, hay cámaras precisamente, claro, en los pasillos de los consultorios, qué casualidad que se averiaron las cámaras del pasillo del consultorio precisamente esa hora. Ella dice que su turno de precisamente de trabajo es de 2:30 a 10:00 p.m. Entonces los hechos ocurrieron aproximadamente a partir de las 5:00 p.m. por ahí en esas horas, y que bueno, le han intentado precisamente pues le lesionaron su vehículo, o sea, además así es, pues agredieron precisamente
su vehículo, dañaron su propiedad, como ustedes le quieran llamar, y las cámaras tampoco funcionaron. Esa es la gran, digamos, incógnita que hay, que por qué las cámaras no funcionaron en dos hechos que fueron en diferentes días, y que bueno, precisamente esta muchacha pues dice... Están de adorno las cámaras en una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social, valga la redundancia. Sobre y todo te voy en a... esta unidad ambulatoria, licenciado, que se acaba de inaugurar hace cuánto tiempo. Unas semanas. Entonces esto como que está totalmente fuera de lugar. Te voy a decir algo. Yo, la verdad que en este caso, yo dudo mucho que una mujer que con estudios, porque debe tener estudios de enfermería, y que está dedicada a una labor tan importante como es la enfermería, que sabemos que son quienes realizan el trabajo pesado en los hospitales, salga nada más a denunciar de esta manera porque esté mal de la cabeza. No. Que las hay, que hay que decirlo. Hay gente muy mala, muy perversa, que a veces con tal de cobrarle alguna afrenta o que la cortó un varón, o sea, o que sí, tiene claro. Una diferencia con otra mujer porque el hombre tal vez pues, se enamoró de otra, recurren a actos que la verdad son... De locas. De lo peor, de locas. Las hay. Sí, las hay. Las hay hasta que aporrean coches y ya sabes, y van y dañan coches, en serio. Pero que alguien salga ante los medios y le pida al gobernador, porque además dice, el doctor aceptó delante de testigos que me estaba acosando. Y que llegue hasta el Congreso del Estado. Hay un acta levantada interna. Exactamente. Le pide a los medios de comunicación y a las autoridades que intervengan. Entonces, óyeme, la verdad es que el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es don Álvaro Arceo, que además no la ha querido recibir, ¿qué carajos espera para atender a esta mujer y hacer una investigación, iniciar una investigación por medio de... lo que es auditoría interna, y llegar hasta las últimas consecuencias? Si la denuncia inclusive ya está en la fiscalía, ¿qué carajos están esperando? Porque si lo está haciendo con una de las enfermeras, te puedo asegurar que no es la única, ¿eh? Así es, de hecho además llegó acompañada de sus familiares, de su papá, de sus hermanos, de sus tíos, precisamente, este muchacho Candelario Ordóñez, uh-huh. Que bueno, todo el mundo lo conoce porque está dentro de lo de las luchas y todo este sí, rollo. Maestro de artes marciales. Nos comentó que es muy propio, además. Así es, nos comentó que es su sobrina, y pues bueno, él siempre ha sido una persona muy seria, seria, claro. Nunca se mete en problemas así ni es. Nada. Me dice, ¿sabes qué? Pues ya no podemos más con esta uh-huh. situación, porque desde que se puso la denuncia, pues las autoridades no han hecho absolutamente nada, y además de que la querían obligar a que regresara a trabajar con este médico, dice, además de todo ello, la están acosando de manera laboral para que ella incurra en alguna cuestión y la saquen. La puedan despedir. Despedir, exactamente. Para que no le den ningún beneficio, ninguna... Que eso es lo que sucede muchas veces cuando hay una cuestión de acoso sexual o de abuso sexual, sobre todo a las mujeres dentro de un trabajo, dentro de una oficina, ¿no? O sea, ese es el detalle. Empiezan a acosarlas de manera, sobre todo si hay alguien de un rango, porque aquí mayor. No tenemos exactamente, para propiciar que la saquen. Entonces, claro. Bueno, con todo lo que ha sucedido, aquí lo raro que ella denuncia es que si las cámaras de vigilancia estaban, o sea, hay cámaras de vigilancia dos días diferentes, en dos horas diferentes, y las cámaras no funcionaron, o sea, ¿cómo por qué? Eso es lo que no hay explicación alguna. Y aún más, si ya está la denuncia en la fiscalía, ya lo denunció a las mismas autoridades, ¿qué esperan para hacer una investigación y aclarar esto a la brevedad? Oiga, por cierto, ¿usted de qué hospital es? Porque vine así muy de enfermera. No, lo que pasa que es mi blusa de la barra. Lo que pasa que como aquí ya saben. Tienes que atender a varios loquitos, ¿no? Sí. Empezando por los de producción. No, no, está la se le suben al clima horriblemente. Tengo que estar aquí con mi abrigo. Licenciada, para que no esté gritando. Bueno, hasta ahí con este tema. Le daremos puntual seguimiento como debe de ser, a ver en qué va a acabar, pero es un tema muy interesante porque no es la primera vez que se dan casos de estos en los hospitales. ¿Qué más, Farideh? Así es. Y bueno, ya de ahí obviamente se llevó a cabo la 22ª sesión del Congreso del Estado, donde aprobaron precisamente todo con respecto a los ayuntamientos de Calakmul relativa a sus tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2018.
aprobaron Calakmul, Calquiní, Carmen, Champotones, Cáceres, El Chacán, Palizada y Tenabo en el mismo sentido. Después de esto, obviamente, hubo asuntos generales. Precisamente, subió el diputado Freddy Martínez Quijano a hablar sobre el trabajo que se ha estado realizando en derechos humanos y puntualizó que mientras la agenda de derechos humanos siga, obviamente sigan los temas en la agenda, se seguirá trabajando sin descanso. Escuche usted. Cuya misión es proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico a través de su defensa y promoción. Derivado de ello, el informe presentado tiene como rubros sustantivos la educación, promoción y difusión de los derechos humanos, su protección y defensa, su estudio y observancia y las estrategias y desarrollo institucional, todo por lo cual conllevó a la realización de 84.061 acciones en beneficio de 90. Y bueno, precisamente quien luego tomó la tribuna fue el diputado Silverio Baudelio Cruz de Ciudad del Carmen, quien precisamente le habló de todas las leyes de ingresos de los municipios que se han aprobado y que bueno, no dicen no va a haber ningún impuesto para ningún municipio y bueno, se puso esta estrellita para todo el Congreso del Estado, escuche usted. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Todos sabemos que en los últimos meses la situación económica, no solamente del país, sino de nuestro estado y en particular el municipio donde provengo, el municipio del Carmen, es una situación en especial difícil. El día de hoy debo de hacer un reconocimiento a los diputados aquí presentes, los diputados que integran las comisiones dictaminadoras respecto a los dictámenes que se emitieron el día de hoy referente a las iniciativas de los distintos ayuntamientos en cuanto a las tablas de zonificación catastral y valores unitarios de suelo. Hay que hacer la aclaración muy precisa. Algunos ayuntamientos tenían la propuesta de que se elevara estas tablas de zonificación catastrales. Otros más, incluso, pretendían tal vez acabar con nuestras comunidades. Los zonificaron de tal medida. Pues bueno, como subió el diputado Baudelio, así como de que no todos trabajando y no se aprobó ningún impuesto. No, pero ven acá, con todo, o sea, la neta. Dejemos de poner esto, voy a decir a Baudelio, me llevo muy bien con él, con la mayoría de los diputados, pero esto es lo que los ciudadanos tenemos que darnos cuenta. ¿En qué sentido, Fari? No seamos tontos y hay que tener memoria, señores ciudadanos. El año pasado nos la aplicaron estos desgraciados y les valió. Ahí está el aumento al agua. ¿Cuánto pagamos de agua ahorita? Y nos subieron predial en todos los ayuntamientos, la gran mayoría. Y el agua aquí en Campeche, ¿a cuánto llegó? Gracias a Edgar Hernández y a estos. ¡Ah! Ahorita salen a... No, ¿sabes qué? Sale Baudelio, que todos los diputados son re buena gente. Son un alma de Dios. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! Preocupados porque está la situación económica de los campechanos y de los mexicanos muy difíciles. Ni los caramelitos. No hago una seña obscena porque la verdad estoy que me lleva duro. Pero a mí no me ven la cara de tonto. A usted tampoco. Esto no lo hicieron y no le subieron impuestos porque viene el proceso electoral. No nos hagamos tontos. No quieren perder votos. Ni uno de ellos. Al contrario. Quieren seguir viviendo del presupuesto. No son hermanitas de la caridad. Mucho menos nuestros servidores públicos. Su actuar de todos deja mucho que desear, mi punto de vista. Por eso le digo, abra los ojos. Esto que acaba de decir Baudelio es totalmente falso. La realidad es que lo están viendo y no aplicaron aumentos porque viene el proceso electoral y eso les puede restar votos. ¿Por qué cree que el alcalde salió a decir de que no iban a aumentar impuestos? Claro que no, el año pasado
nos clavaron la puñalada trapera y ni dijimos ay, iba a ser el colmo que ahorita lo volvieran a hacer, porque usted y yo los íbamos a mandar, y que lo vamos a hacer, a la chingada, con el perdón de la expresión, y no es el rancho del peje. ¿Cierto o no? Hay que verlo así, porque nos han visto la cara año con año. Ah, pero cuando viene un proceso electoral, no aumenten nada, ¿eh? No, ¿cómo? Hay que pensar en la economía de los campechanos mexicanos. Ahora sí, ¿no? Desgraciados. Pero bueno, la que subió precisamente a darle duro al diputado Silverio Baudelio Cruz fue la diputada Elia Ocaña del PANAL, quien ella precisamente dice que en Ciudad del Carmen, quién sabe qué magias hacen, pero los ciudadanos están quejando que le están aumentando impuestos. Eso fue lo que ella dijo. Escuche usted. Sí. Hay que reconocer que el impuesto desde hace 2 años no se ha actualizado ni un año. Más sin embargo, muchos ayuntamientos se le ingenian para actualizar los metros de construcción. Es una simulación. ¿Sí? Yo exhorto a la comunidad de Carmen, si realmente se sienten agredidos en sus impuestos, que realmente se le respete que no se actualizó ningún incremento a ningún tipo de impuesto, que reclamen, porque no sé de qué manera se las ingenian y ha habido quejas, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, para que se respete. Que aquí el Congreso del Estado no autorizó ninguna alza desde el año pasado. Entonces, que se respeten los derechos de los ciudadanos. Ya basta de simulaciones. Es cuanto. Basta de simulaciones, dice, porque quién sabe qué andan haciendo también ahí en el Ayuntamiento de Carmen, que dice ella que los ciudadanos están quejando. Exactamente, porque no solamente es el cobro de los impuestos ya conocidos, sino que ahora están cobrando, quiere cobrar más por el uso de espectaculares y publicidad, como se cobra acá. O sea, sangrando más al empresario. Al empresario. Y entonces en Carmen está la gente molestísima contra ya el por eso están también cerrando precisamente negocios y así comercios. Es. Y bueno, quien también tomó la tribuna de que hay que pedirle un poquito que lea la intervención. ¿Qué? Antes de subir, es el diputado del PAN, Jaime Muñoz Morfín, por Candelaria. Pidió, ¿qué creen que pidió el diputado? Que por la conmemoración precisamente del fallecimiento de Cuauhtémoc Moctezuma, que en el próximo año, en 2018, para febrero, se ponga en el billete de la Lotería Nacional la imagen de Cuauhtémoc. Ese no es el punto, ok, está bueno que lo haya pedido, que porque murió en Candelaria y que así lo dicen los investigadores, sí, que sí. No hay tampoco nada concreto ni cierto hasta ahorita. Solo los dichos. Solo los dichos, precisamente, o algunas investigaciones que de algunos autores también campechanos. Y bueno, pero que lea antes, de verdad, o sea, estaba pa'l perro. Pa'l perrísimo. No pasó por la primaria, pasó de noche. No, de no sé qué onda, de verdad. ¿Lo escuchamos? Escucho. El suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, 47, fracción segunda, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a someter a consideración del Pleno la propuesta de punto de acuerdo al tenor y justificación de la siguiente. Exposición de motivos. Cuauhtémoc, conocido por los conquistadores españoles como Guatemuz, fue el último tlatoani mexica de México, de Tenochtitlan. Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus tropas. El nombre Cuauhtémoc significa literalmente águila que descendió. El próximo 28 de febrero de 2018 se cumplen 493 años de la muerte del último emperador azteca, y que de acuerdo con destacados arqueólogos e historiadores como Ramón Piña Chan, Manuel Orozco Iberra, Rubio Mañe, Cantón Rosado, Vallado Berrón, Álvaro López Mata, entre otros, fue en Itzacanac, capital de la provincia de Acalán.
En la época de la civilización maya y lugar que ahora ocupa el ejido del Tigre, en el municipio de Candelaria, Campeche, el lugar en el que acontecieron los hechos relacionados con la muerte de Cuauhtémoc, por órdenes de Hernández Pizarro. Pero yo vi que, bueno, algunas cuestiones de pronunciación, ¿no? Pero, ¿qué pasó, José? Pues así, y ahí como siguió un montón de trabas a la hora de la lectura. Por eso le digo, o sea, no leen bien. Lengua. Por ejemplo, dice que Cuauhtémoc es un, en lugar de decir ícono, dijo icono. Y todo el mundo se queda así. O sea, la, obviamente está todo en la sesión escuchando. Claro. Y si un diputado ni siquiera leer bien puede, está de la fregada, ¿no? Y si no lo leyó con antelación. Con antelación, yo creo que por no. Por eso. A mí se me hace que no leyó. Nada más le dijeron, lee esto, súbete. Así es. Pero bueno, esa es la propuesta de, dice el diputado, urgente resolución. Como si no hubiera más problemas. Como si no hubieran problemas en Candelaria, donde, o sea, por favor. En serio. Él dijo que era de urgente resolución. Eso es en serio. Qué barbaridad con estos diputados, en serio. Urgente resolución, ahí está el hospital en Candelaria que ni lo terminan, cuántos padecimientos hay, la gente quejándose de que no hay medicamentos, eso sí es de urgente resolución, diputado. El tráfico de drogas, el tráfico de indocumentados, el robo de ganado y muchas cosas más. Eso sí es de urgente resolución. Claro. Pero bueno, ya saben, así en el Congreso. Y ya por último, tomó la tribuna el diputado Juan Carlos Damián Vera, quien propuso reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de los Municipios de Campeche, para que los públicos sean sancionados también de manera económica al no cumplir sus labores. Y bueno, ya para finalizar, ya ven que en las redes sociales estuvieron precisamente etiquetando a la diputada Laura Vaquero, que no camina, que no había camino de sustituto en Zamulá, que la falta de alumbrado público, pues hoy precisamente le cuestionamos a la diputada Laura Vaquero, y esto fue lo que nos contestó. Hemos estado haciendo las gestiones necesarias en varias colonias, en la que tú me hablas es de Zamulá, de hecho ya les contesté a las personas que han estado manifestando eso, que ya se han hecho las gestiones ante el ayuntamiento, tengo los oficios, que es la parte que a mí me corresponde hacer la gestión, se ha platicado directamente con el director de servicios públicos, con el licenciado Pablo Sánchez, y quedó muy formalmente en resolverlo. No se ha resuelto, sí es un pendiente que tengo ahí por parte del ayuntamiento, pero bueno, esa es la parte que nos corresponde como diputados, ¿no? La gestión ante las autoridades competentes. Hemos estado muy cerca, hace unos días estuvimos en la colonia Tepeyac, platicando con algunas personas, y estuvimos también entregando unas despensas también a las personas de la tercera edad, con la, en una calle que está atrás de no me acuerdo cómo se llama la calle, creo que se llama Primera Privada, que está en Saskalum. Y bueno, posteriormente nos pidieron también algunos pañales para personas de la tercera edad, que hoy o mañana los vamos a llevar. Pues bueno, también ya ven que sí sirve también ponerlo en las redes sociales, también esto hace que los diputados pues se pongan las pilas. La diputada Laura Vaquero pues dice, ya se comunicó con esta gente, ya está trabajando al respecto, gestionando la falta de alumbrado público, y que bueno, pues sigue caminando las calles, y ahorita están con el programa de entregar cobertores y cobijas a personas de la tercera edad. Pues, ojalá y el alcalde le haga caso a sus gestiones, porque el problema es ese, la autoridad municipal nomás le vale gorro. No picha, no cacha, ni deja batear, ¿no? Así es, y bueno, martes de promoción en BUC 2x1 en bebidas nacionales, hoy martes en el restaurante BUC, así que si usted quiere ir a comer o a cenar, pues bueno, vaya, le invitamos para que usted conozca el restaurante BUC, que está ubicado precisamente ahí en la calle 10 del barrio de San Francisco, ahí lo que le llaman el puentecito, precisamente para que ustedes pues lo conozcan. Es una casa de color azul y tiene en la puerta el letrero de BUC. Muy bonito este lugar, de verdad, las áreas están completamente climatizadas, la terraza también está muy bonita, la decoración muy padre, y bueno, hoy 2x1 en bebidas nacionales. Así es, y también recuerde a Chihuahua, con la especialidad en todo tipo de carnes, ya sabe, de las mejores, cortes de los mejores, en Chihuahua. Si usted quiere realizar ahí su posada,
su fiesta de cumpleaños o lo que usted necesite, hay suficientes locales para que usted ahí pueda estar con su familia, amigos o colaboradores. Vamos a ir al corte comercial y ahorita regreso. Hay una denuncia, fíjese usted, por contra elementos de la fiscalía por lo que un padre de familia califica como secuestro de una de sus menores hijas. Regresando, le tengo todo este asunto y también los robos que siguen robando ahora en una tienda de conocida marca de pinturas. Ya no respeta nada, le digo, la delincuencia está desatada. Regresamos en un momento más. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Jim Baitai. Observar juntos. Acelera. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai.
Mazda CX-3. Drive together. Muy bien, un saludo para todos los que nos están viendo por medio del Face. Gracias por sus comentarios, gracias por las felicitaciones. Muy pendientes de todo lo que ustedes comentan, pero vamos con información de policía. Ya está conmigo José Agil, el mini reportero. Pepe, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Los robos continúan. Así es, el día de hoy por la mañana, alrededor de las 8 horas, fue reportado el robo en esta tienda de pinturas ubicada en la avenida Fidel Velázquez, de la unidad habitacional precisamente Fidel Velázquez, en contraesquina de conocida tienda comercial. Y pues bueno, esto ocurrió el día de hoy. Los amantes de lo ajeno durante la madrugada ingresaron presuntamente por las ventanillas de la parte superior de este local, la cual no cuenta obviamente con protectores, y pues robaron aproximadamente 25,000 pesos en efectivo. Tómala. Así es, licenciado. Más robos ahí en lo que es la unidad habitacional Fidel Velázquez, adjunto a lo que es el fraccionamiento del Fénix, Presidentes de México, la Chicocón, Minas, entre otras colonias aledañas, licenciado. Otro más. Pues mira, nada más esta situación, la verdad que está complicado cada vez más, te digo, lo mismo roban en una colonia, en un fraccionamiento, Fidel Velázquez, en Bosques, en el centro de la ciudad, están estos desgraciados desatados y aprovechando cualquier resquicio, cualquier descuido que tiene un negocio, una casa, un vehículo para poder robar. Así es. Así que muy pendientes, ¿eh? Así es. Pues muy tenemos bien. Una denuncia, precisamente algo delicado, una denuncia por padres de familias del secuestro de una de sus hijas por parte de elementos, así dice esta en esta entrevista, por parte de elementos de la Fiscalía, en complicidad con el subdirector de la secundaria del Instituto Campechano, Víctor Manuel Pontut. Ahí precisamente tenemos el documento donde realizaron su denuncia, las fotos también del denunciante ante la Fiscalía y Derechos Humanos y ante la SEDUC. Ahí tenemos la entrevista con el señor Rodolfo Luciano Ojeda Caballero, quien explica lo que ocurrió. Está un poquito extenso, pero él detalla cómo así sucedieron es. Las cosas. Hay inclusive videos, así que escuche lo que denuncia el padre de esta menor. Soy maestro de educación especial, soy padre de familia de seis menores, casado. He enfrentado durante más de 7 años un juicio de guarda y custodia, en el cual dos de mis hijos estaban comprometidos. He estado luchando jurídicamente para poder tenerlos bajo mi guarda, pero durante algún tiempo se me concedió la guarda y custodia provisional. Los tuve aquí conmigo 4 años. Pero este juicio se lleva a cabo en la ciudad de Escárcega y de manera irregular, un juez que fue puesto allá en Escárcega, de nombre Antonio Cap Medina, un día me cita para una reunión de mejor proveer, y en esa reunión él se ríe y me dice que me va a quitar a mis hijos, ¿sí? A partir de esa reunión, y que yo también le respondí que no tenía ningún fundamento para poder quitármelos, y que iba yo a hacer todo lo posible por retenerlos, él empezó a desencadenar una serie de situaciones entorpeciendo ese juicio. Por ejemplo, si yo meto algún documento, no llega un acuerdo a tiempo. Si yo voy a buscar información, no está el expediente, o me niegan que yo lo vea. O si pido la copia, también venga otro día, venga mañana. No puedo estar yendo a cada rato a Escárcega. Necesito estar pidiendo permisos en mi trabajo. Cuestión que pues no es correcto que yo esté saliendo de mi trabajo tan seguido. Entonces llegó la resolución y el día 23 de septiembre vino la autoridad aquí a mi casa y sacaron por primera vez a mis hijos de aquí. De manera horrible, los sacaron, se los llevaron a Escárcega, y ellos habían manifestado siempre que no querían ir a vivir con su mamá, que es esta persona, Irene Potum, ya que ella tiene conductas irregulares también, tiene relaciones con personal de fiscalía, ¿sí? Y por este medio fue que logró pues llevarse a los niños.
En una visita que hice a Escárcega, traje nuevamente a mis hijos a vivir aquí a Campeche y los tuve durante un tiempo, desde el 13 de octubre. Los traje y se quedaron conmigo. Entonces ahora mandan nuevamente al personal de seguridad pública, diría yo de manera no clara, porque el documento que enviaron dice que agentes ministeriales me iban a arrestar y agente de seguridad pública que iba a venir a buscar a los niños. Sin embargo, se atrevieron los agentes ministeriales a venir aquí. Ese papel no les correspondía. Este señor que aparece en la imagen es el agente Bonifacio Koch Kamal, que es el que se atrevió a entrar a mi domicilio, y no una, sino varias veces. Rompieron puertas, rompieron ventanas, rompieron la puerta del fondo, y durante el evento donde estuvieron ahí revisando la casa, se perdieron 50,000 pesos. No aparecen. Y ahí tenemos el voucher donde habíamos sacado ese dinero para hacer compra de material para construcción. Y pues no aparece ese dinero. Bueno, unido a todo esto de los hechos lamentables, hay otro delito muy fuerte, ¿sí? Este señor de nombre Rafael Cucasas, Rafael de Los Ángeles Cucasas, jefe de actuarios de Casa de Justicia de aquí de Campeche, llegó junto con estas actuarias y personal supuestamente de DIF, pero todos con ropa de civil, nadie llevaba uniforme. Entonces, estas tres personas más otras dos personas más que aparecen en un video, y estas que es la madre biológica de los niños, Angelita y Rudy Emanuel, y esta es la tía, ellas dos son hermanas, se presentan todos ellos ante el Instituto Campechano, los llama la escuela. Ajá, en la secundaria Instituto Campechano, que está aquí del Malecón, lugar donde estudiaba Isabel y Rudy Emanuel. No así Angelita, que es la otra niña comprometida en el juicio de guarda y custodia. Se supone que venían por Rudy Emanuel y Angelita. Pero... ¿De qué edades? Ajá. Rudy Emanuel, 12. Y Angelita, 10. Bueno, resulta que el subdirector del Instituto Campechano llama a estas personas para hacerles entrega del niño y la niña. Llegan estos, llegan con personal de DIF y fiscalía, piden al niño. ¿Tienes el nombre del subdirector? Sí, el subdirector es Víctor Manuel Ucán Uc. Y entonces el subdirector entrega al niño, entrega, pero también ofrece a la niña, una niña que no está comprometida en el juicio, que es María Isabel, la entrega a estas personas. Este señor, conociendo a la verdadera niña, sujeta a Isabel y se la lleva a Irene. Irene dice que sí es su hija, y también se la lleva. Entonces la trepan a un suru blanco y ahí la retienen por más de una hora. Ya después de que sustraen a los niños, sustraen a Angelita y a ella se la llevan a la gasolinera de aquí de Presidentes, y ahí la torturan, la golpean agentes de fiscalía de la cuadrilla de Bonifacio Koch Kamal. Desde aquí ya la habían golpeado, desde aquí de la casa, porque ella no quería ir. También se oyen los gritos y los golpes. Este video lo tomas de las redes sociales. En la red está.
Si nosotros hacemos pausa aquí, aparece el nombre de la persona que lo grabó en vivo, ¿sí? En la gasolinera de aquí de Presidentes. Y entonces la gente que lo ve a través de la red no sabe qué está pasando. Pero es la niña que supuestamente vino a buscar seguridad pública, pero no es seguridad pública la que se la lleva fiscalía. Y eso es secuestro, porque ellos no tenían ninguna orden para llevarse a la niña. Debido a que hay relaciones afectivas de esta persona con agentes de fiscalía de Escárcega. Y como se hacen favores, y un agente de fiscalía de Escárcega nos dice, esta es dama de compañía de muchas personas de fiscalía de Escárcega. Por no decir palabras groseras. ¿Sí? Entonces, es la manera tan burda en la cual se ha prestado la autoridad a ejecutar una orden judicial. Acuso de secuestro a la autoridad, a estos actuarios. Principalmente este señor, que fue el que la Rafael, que conociendo a la verdadera niña que iba a llevar, se llevó a una que no tenía nada que ver con el juicio. ¿Sí? Y él aseguró que sí era la niña. Y la agarró del brazo. Mi hija lo dijo ante Derechos Humanos. Ya mi hija dio su declaración ante Derechos Humanos. Ya se tomó la nota. ¿Sí? Y lo que nosotros pedimos es justicia. Que se haga justicia. Que las personas implicadas con esto vayan a la cárcel. ¿Sí? Principalmente esta persona, ¿por qué aseguró que María Isabel era su hija? ¿Por qué se llevaron a tu otra hija? Ajá, si ella conoce bien a su hija, ¿por qué se llevó a una niña que no era la de ella? Pues ya le escucharon acusaciones directas hacia elementos de la fiscalía, hacia esta persona del Instituto Campechano, con pruebas el señor, tiene fotografías, un asunto muy delicado. Vaya, tendrá que el fiscal tomar cartas en este asunto, intervenir y ver qué tan cierto es todo esto, ¿no? Porque estos son temas que el mismo fiscal ha dado a conocer, son temas delicados, obviamente que le repudia a todas las autoridades, especialmente al fiscal. Ojalá que tome cartas en el asunto. ¿Sí? Primero, obviamente, también que se haga una averiguación de lo que está sucediendo, que no sería la primera. ¿Te acuerdas cuando denunciaron al comandante este que andaba protegiendo y robando? ¿Te acuerdas? Así es. Pues, de apellido, no me acuerdo, no recuerdo muy bien, pero bueno, lo investigaron y salió que era cierto, y vaya, hasta la cárcel fue a parar. Hace poco, precisamente están involucrados en robo de motocicletas. Exactamente. Uno de sus hijos, otro decía que era un sobrino, también le dieron, como dicen, le dieron cuello. Ajá. Porque este tipo de anomalías, ahora sí, de injusticia, no se van a dar. Independientemente de que estas personas tenga, uno de estos agentes tenga una relación con la exesposa de este señor, el detalle es que privaron de la libertad a una menor, y ese es un delito y tienen que responder por eso. Y lo están utilizando para otro tipo de... Para otro tipo, exactamente. Entonces, podríamos hablar aquí un trata de blancas. Además, inclusive, ¿no? Precisamente tenemos igual la entrevista con la señora María Guadalupe Peralta Ceballos, madre de la menor, la cual se llevaron los fiscales. Escuche. Yo quiero justicia para esas personas que se llevaron a mi hija. Mi hija dice que tal vez no la iban a traer viva. Porque esas personas dos veces intentaron chocar. Venían mandándose mensajes en el celular. La que venía manejando es esta... Carmen Medina Castillo, que era la que venía manejando. Mi hija llegó asustada. Esta Lorena tocó el timbre, yo salí y me dijo, señora, entrégueme a la niña. Y le dije, yo no la tengo, porque la niña cuando vio el relajo, ella se salió. Yo ya no vi para dónde agarró, porque yo estaba allá abajo con los niños. Y me vuelve a decir, señora, entrégueme a la niña. Y le digo, yo no la tengo. Y me dice, tenemos a su marido. Yo en ningún momento vi a nadie. Al buen rato se acercó una camioneta negra. Fue que bajaron el vidrio y lo vi a él. Y me dice, entrégueme a la niña, porque ahí tengo a su hija.
fue otra vez Carmen Medina Castillo, fue a buscar a mi hija. Y entonces yo abrí la reja, la jalé y la metí dentro de mi casa. Estaba asustada, estaba llorando. Porque la sacaron. Yo fui con mi hijo a hablar con el subdirector, no nos quiso dar la cara. Lo que nos dijo es que se lavaba las manos porque ya era hora de salida. La niña me está comentando que faltaban como 35 minutos para acabar la clase. Se entregó a secretaría. Esto lo presentamos a la secretaría. Mi hijo y yo nos pasamos todo el miércoles, desde la mañana hasta en la noche. Regresamos a nuestra casa sin haber comido. Estuvimos en el Instituto Campechano, hablamos con, se juntó el director y el subdirector, y nos dijo que ellos no podían hacer nada porque ya era hora de salir. Y me ofreció hasta el cambio de la niña en el turno de la mañana para que no le vuelva a suceder lo mismo. ¿De qué me sirve si de todos modos un día van a volver a llegar y la van a volver a entregar? Yo quiero justicia y que lo metan a la cárcel, porque la verdad, ¿qué tal si le hacían algo más? ¿La hubieran violado o le hubieran hecho? Me hubieran sacado un órgano. Nosotros hemos hecho un escrito y todos los vecinos de la colonia, que somos más de 500, hemos firmado un documento para llevarlo al gobernador, en el cual inicialmente nosotros le pedimos el día 1 de octubre que hiciera una solución para esto. No nos dio respuesta de ningún tipo el gobernador. El gobernador dice que tenemos un estado seguro. Nosotros estamos viendo que no, porque las mismas instituciones están favoreciendo corrupción. Y entonces ahora le decimos al gobernador, en un documento que entregamos el día de hoy, que precisamente es todo esto, se lo entregamos el día de hoy, y le pedimos que en el lapso de 3 días nos resuelva esto. La destitución y la cárcel para todas las personas implicadas en esto. Porque aparte del secuestro de mi hija Isabel, la forma en que se llevaron a Angelita y a Rudy Emanuel no es nada ortodoxa. Se supone que debió de venir un psicólogo, alguien de protección al menor, no que mandaron a hombres rudos para tratar a una niña, que la golpearon, que se la llevaron, le doblaron el brazo y la porrearon en la camioneta. Los vecinos así lo atestiguan. Y vea cuántas firmas son. Más de 500. ¿Sí? Todos los vecinos lo vieron y estaban indignados. Y estamos puestos a ponerle una solución. Si la autoridad no le pone solución, nosotros tendríamos que hacer justicia. No vamos a tolerar que sigan pasando por sobre nosotros. Nosotros hemos...
de una camioneta Tornado, la cual obviamente invade el carril y choca a un vehículo Jetta que están viendo en sus pantallas. Se da la fuga, el conductor del Jetta pues obviamente lo persigue, le da alcance ahí sobre la calle, sobre la avenida Gobernadores, ahí frente a lo que es la Glorieta de San Juan, le cierra el paso y pues bueno, ahí llegaron los agentes de vialidad para tomar conocimiento. Ambos conductores no aceptaban su responsabilidad, finalmente fueron llevados hasta los separos de la Secretaría Pública para el deslinde de responsabilidades. Otro accidente, otro más, esta movilización policiaca que ocurrió ahí sobre la colonia, en Colonial Campeche, perdón, uh-huh. La unidad habitacional Colonial Campeche, sobre la calle Xcaret, donde los vecinos denuncian a un sujeto quien llevó unos protectores que había robado en un predio. Este sujeto, al verse descubierto, pues prende la huida hacia lo que es la colonia Esperanza, se involucra entre lo que es la maleza, ahí deja tirado lo robado y se da la fuga. A pesar de que los vecinos y los elementos estatales acudieron en la búsqueda, pues no logran ubicar a este sujeto, simplemente pues solamente recuperaron lo robado. Destacable la atención inmediata de elementos de la policía estatal, pero también, ¿no? La denuncia de los ciudadanos, ¿no? Y que ahí en Colonial Campeche ya ve que los vecinos están organizados, claro, con sus mantas, y que obviamente entre ellos están protegiendo. Hay que hacerlo, tenemos que protegernos entre todos ante esta ola de robos y estos delincuentes, en lugar de que se pongan a trabajar viendo cómo perjudicar y lesionar a los demás. ¿Qué más, José? Esto ocurrió alrededor de las 10:50 horas de la mañana. Qué bueno que los vecinos hacen esto, lo mismo que hicieron ayer en Bosques de Campeche. Exactamente. Y pues bueno, es que está dando resultados. Otro más, un senecto se resbala y se golpea la cabeza. Esto ocurrió alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Riva Palacios, entre las calles 12 y 14 del barrio de San Francisco. Ahí fue auxiliado por sus vecinos, y los cuales inmediatamente lo reportaron a los números de emergencia. Llegando al lugar de los hechos, los paramédicos del sector salud lo atendieron. Afortunadamente no tuvo lesiones de gravedad esta persona de la tercera edad, ya muy conocido el señor. Finalmente, otro accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, donde pues bueno, el conductor de un vehículo, de una camioneta, de un vehículo Dodge Dart color gris, pues bueno, al salir de reversa sin precaución de un estacionamiento ahí del andador Jacinto de la colonia de la unidad habitacional de Las Flores, pues bueno, impacta un vehículo Mirage destrozándole prácticamente la fascia. Al ver lo que esta persona ocasionó, pues se dio a la fuga, dejándolo afectado con los golpes de sus vehículos, los daños evaluados por más de 12,000 pesos. Muy bien, en la información del día, hoy se develó la placa para la protección del árbol de hule, ubicado a un costado de la iglesia de Guadalupe, ahí en la avenida Miguel Alemán por 47 del barrio de Guadalupe, del mismo nombre, obviamente. Presidió el secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Roberto Alcalá, también estuvo José Bravo Negrín, procurador ambiental, y el sacerdote de la iglesia, Fabricio Celeno Calderón Canaval, entre otros. Es el árbol número 33 al que se le pone la placa, pretenden llegar a 1,000. ¿De qué es lo importante de esto? No solamente, claro, está la develación de la placa, sino el que todos nos hagamos responsables de cuidar estos árboles que son parte ya de la tradición, del escenario que caracteriza a nuestra ciudad y a nuestro estado. También el día de hoy se realizó un operativo por parte de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor en las inmediaciones de ahí de la iglesia de Guadalupe. Estaban esperando al delegado de la Profeco, Rafael Montero Romero. Se quedaron esperando los inspectores porque nunca llegó el señor. Al parecer se quedó en el hotel del paseo, de donde ya no sale, tomando su café. Está frío, licenciado, está echando su cafecito. Está bueno. También se realizó la premiación del segundo concurso de fotografía Soy Campechano a estudiantes de diversos niveles educativos. Esto fue encabezado por el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán. Al término del evento lo entrevistaron. Habló sobre la aplicación APCEDUC, esta donde los padres de familia, por medio del internet y de esta plataforma, van a poder ver calificaciones, reportes y una serie de información que es muy importante para darle seguimiento al comportamiento y desempeño de sus hijos. Esto fue lo que dijo. Estamos conforme van pasando los días, estamos viendo que hay más procesos de descarga. Estamos orientando mucho a la gente sobre cómo atenderlos. Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que tienen versiones anteriores y que esto trabaja con una versión de Android 5.0 o 9.0 en versión iOS.
Hemos tenido casos de, por ejemplo, gentes que tienen discrepancias con base de datos, ¿no? Y ahí se hace el acuerdo, con, o sea, se revisa y se hace la coordinación con la escuela para la validación. Pero en términos generales está fluyendo la descarga, cada día está aumentando más y al mismo tiempo se está avanzando en los procesos de validación. Y vamos a hacer esta semana una presentación semejante a la que hicimos aquí en Campeche, en el municipio del Carmen, para que también los padres de familia ahí conozcan de primera mano y ir paulatinamente esto acentuándolo. Como lo mencionamos, al final es un servicio que ya es permanente, va a estar durante todo el resto del ciclo escolar, lo que resta del ciclo escolar vamos a estar difundiéndolo, avisando, en cada oportunidad que se tenga, promoviéndolo, para que más padres puedan contar con esta facilidad. Evidentemente que esto no limita a un padre de que pueda ir a la escuela, que pueda hacer los trámites como normalmente se hace, lo que buscamos es facilitar el proceso. Con las bajas temperaturas, ya ve que en algunas escuelas a veces se corre el rumor precisamente por las redes sociales de que no hay clases. Dice el secretario de Educación, no hay suspensión de clases, pero se puede justificar las faltas en dado caso de que la temperatura baje mucho. Las recomendaciones primordiales que tenemos es que no haya ningún riesgo para los chicos. Nadie mejor que los propios padres para poder tomar el pulso de esto. Siempre que tenemos una condición de este tipo, de lluvias, por ejemplo, generamos el exhorto a las escuelas para que sean muy consecuentes, para que no caigamos en un tema que pueda repercutir en el desarrollo escolar de los chicos, ¿no? Y cuando hay ausencias, sobre todo cuando existen estas condiciones meteorológicas, pues seamos lo más tolerantes posible para justificarlas y dar facilidades a los padres de familia, ¿no? Si bien no hay una suspensión de clases, no se meditaba como tal, pero entendemos que hubo una baja temperatura, entendemos que algunos chicos pueden tener problemas de enfermedades respiratorias. Entonces, bueno, para siempre la principal recomendación es no correr ningún riesgo, no correr ningún... Bueno, en el tema en el que al parecer la autoridad educativa no va a hacer más, porque según el secretario de Educación, lo único que han sostenido son reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, y ya ve usted que los robos a las escuelas, jardines de niños, primarias, secundarias, está a la orden del día, pues él dice nada más, nos estamos reuniendo, y hasta allá. Hemos estado en comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía, para poder dar seguimiento a los casos. En varios casos hemos tenido, a raíz de esta coordinación, la posibilidad de ir pues recuperando incluso algunas cuestiones, ¿no? Recientemente todavía en un jardín de niños de Chapotón, que fue objeto de robo, se pudo recuperar parte de estos artículos, y se hizo una aprehensión inclusive, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado permanentemente en comunicación y coordinación con las autoridades educativas, particularmente en este momento que vamos a salir en receso, ¿no? Pues en la medida de las posibilidades planteamos los recorridos en las áreas donde cercanas a los... En lo que vamos del ciclo escolar tenemos, si mal no recuerdo, cerca de 20 reportes, ¿no? Y la verdad que el tema de veladores es un tema complejo porque no tenemos apertura presupuestal nosotros, ¿no? Para poder contratar como tal. Muchas veces es el apoyo de... Y si no hay recursos para los veladores, mucho menos hay para reforzar la infraestructura educativa, o sea, las bardas, los protectores, las medidas de seguridad necesarias, instalar cámaras, no hay dinero para eso, así que se lo adelanto, los robos van a continuar, porque obviamente los delincuentes no son tontos y tienen todo bien facilito para seguir cometiendo ilícitos. Lo que sí dejó entrever Ricardo Medina es su aspiración. Aspiración a un cargo político. Escuche usted lo que dijo. Bueno, pues tenemos que esperar, porque si bien se están cerca, todavía no hemos arrancado. Entonces, cuando esto sea, se tomarán definiciones. Yo creo que como todos tienen siempre intereses de participar, hay que ver en qué condiciones, de qué manera, pero yo creo que al final lo que siempre debe hablar por las personas es el trabajo, el compromiso. Hoy, pues estamos en una tarea que es muy importante y que al final requiere toda nuestra atención, la estamos haciendo, tratando de dar resultados a la ciudadanía, resultados al gobernador que nos invitó a participar en esta tarea. Ya veremos si finalmente hay oportunidades y siempre que esto sea para beneficio, sobre todo, y donde podamos aportar algo positivo. Si eso es así, con mucho gusto. Pues bueno, sí, el trabajo es el que habla. El problema medular ahorita del sector educativo es esto. La delincuencia le está pegando fuerte y al parecer no hay nada más que reuniones y coordinación, mientras todos los días los robos, y hasta usted, a la orden del día. ¿Los afectados quiénes son? Los niños, los alumnos, porque pues ellos son los que obviamente dejen de tener el equipo y el material necesario para sus respectivas tareas, pero no se ve más. Así que ojalá Ricardo Medina
y el resto de las autoridades que tienen que ver con esto hagan algo inmediatamente para tratar de mejorar la seguridad en las escuelas. Me voy a las redes sociales, al Face nos llegó. Así es, licenciado, nos llegan estos mensajes al Face. Sergio Pantí Salvador nos envía estas fotos. Pregunta, ¿cómo realiza una denuncia ciudadana? El día lunes 11 de diciembre se presentó una cuadrilla del ayuntamiento a tapar baches en la calle 104 de la colonia San José el Alto. A las 2 horas de haberse retirado los trabajadores, una vecina de nombre Nelly empezó a lavar ropa y todos los residuos de su lavado los tiró en la calle, llevándose parte del material con el que acababan de tapar los baches. Por favor, ayuden a que esto llegue al ayuntamiento y se multe a esta persona por su imprudencia. Ya hicimos la denuncia en el ayuntamiento, pero hasta ahorita la señora sigue. Suponemos que aún no llegan a verificarla. Tenemos el fuerte de San José, a unos metros donde se acaba de inaugurar el nuevo museo, y se ve horrible lo que esta señora hace cada semana. Lo que comentábamos hace un momento, el ayuntamiento que no está haciendo su trabajo por sancionar y poner una, pues vaya, una un alto a este multa ejemplar a la gente para que deje de hacer esto. Claro, de nada va a servir el trabajo de bacheos y a los pocos minutos, a las pocas horas, pues la gente no lo cuida. Claro. Bueno, no algunas. Claro. También Jesús Alcocer nos envía estas fotos. Buenas tardes, necesito su apoyo para lograr difundir, ya que se extravió mi perrita, se lo agradecería mucho. Amigos, solicitamos su apoyo para compartir esta publicación y localizar a mi perrita. Se extravió hoy 12 de diciembre en la madrugada en la colonia vecinas Canisté y Samulá. Agradecemos mucho su apoyo. Se gratificará. Informes al 981-8050-710. Adelaida Rosado, en realidad fue ayer esta denuncia, lo comenta, en el seguro del IMSS de Concordia, que el médico se portó mal. Pues llegué desde las 8 y fui la única y nunca me atendió. Después de mí llegó más gente y a ellos sí los atendió. Me enojé y entré a hablar con él y aún así nunca me pasó. Y eso que me dejó hasta lo último, porque todos los que habían llegado ya los había atendido. ¿Cómo lo ve? Otra más contra médicos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Wilber Chávez, nada más para informarles que en el Centro de Salud de Lerma las familias enteras están esperando consultas mientras los doctores y enfermeras dicen que no se encuentran y que se fueron a una junta a otro lugar y que van a tardar mucho tiempo para bajar a dar consultas. ¿Cómo lo ve? ¿En dónde esto? Esto en Lerma. ¿En Lerma? En el Centro de Salud de Lerma, así es. Bueno, pues ahí está el llamado al secretario de Salud para que cheque esto, la gente... Pidiendo, y ahorita que hay muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Así es, licenciado. ¿Ibas a comentar algo? Entonces es todo. Muy bien. También en las redes sociales agradecerle mucho a Luis Guerrero y a Carla Ilene Sosa, que nos mandaron el video del delincuente que fue detenido ahí en Bosques de Campeche y la Colonia Prado, un sujeto observado robando en una vivienda, y al ver que llegaba la policía se subió al techo de la casa, lo aseguraron en el techo de la pescadería, muy conocida. Muy rico, por cierto, ahí se cocina muy rico. Un saludo para todos ellos que pues se pusieron las pilas y llegó la policía y detuvieron a ese malandro, diría el licenciado Ayil. Andrés Manuel López Obrador subió su video donde se registra Andrés Manuel López Obrador como precandidato de Morena a la presidencia de la República. Su fans aquí, el licenciado Balán, hasta aplaude. Y ya sabe, el peje con su muy peculiar manera de hablar, pues dijo lo que tenía que decir. Habló de los pirurris, de estos que no les da el sol y que no atienden a la gente y salala, salala. Vámonos. Viene el próximo 29. Viene el 9 de diciembre, un día antes de los Santos. Así es, cómprale su tienda de conveniencia. Manuel Salazar subió un video con audio y pregunta, ¿quieres realmente cambiar las cosas en Campeche? Haz tu comité, afíliate a Morena. Subió un video con audio, ahí está, véalo usted, ya lo tenemos en nuestra fanpage también. Por motivos de tiempo, pues ahí se lo dejo de tarea. También ese video con audio, vuelve a ser el oso el presidente Enrique Peña Nieto por equivocación. Ahora en la cumbre de la OCDE en París, este muchacho, en serio, ¿a dónde vamos para con él? Es un inútil ante embajadores y directivos de ese organismo. Escuche usted lo que dijo. Coger el día de hoy el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda causa emoción en el presidente de la República, porque advierte que haber llegado a gobernar mi país... Volví. Pues ya se los ha volvido a los periodistas de confundirse. Esa ya no la comete ni mi hijo de primer año de primaria, hombre. Ya digo, ya es el colmo, ¿no? ¡Qué bárbaro!
Bueno, por otra parte, el día de hoy, en el primer día del periodo para que los ciudadanos que en este proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 aspiran una candidatura independiente a los cargos de diputaciones locales, ayuntamientos y juntas municipales, presenten su escrito de manifestación de intención, el Instituto Electoral del Estado de Campeche informó que recibió la solicitud del ciudadano Zacarías Dajé Rodríguez Ríos, quien busca la candidatura por el principio de mayoría relativa a diputado local para el Distrito Electoral 09, perteneciente al municipio de Carmen. Esto lo dio a conocer la presidenta de este organismo, Mayra Fabiola Bojorges González. Destacó que sin contratiempos ni eventualidades inició este lunes 11 de diciembre del presente año el plazo para presentar dicho escrito, el cual deberá estar acompañado de diferentes requisitos con los que tienen que cumplir los ciudadanos para poder aspirar a obtener la candidatura. Mañana le voy a presentar precisamente el organigrama de cómo están las fechas para quienes aspiran a una candidatura ciudadana, pero ya hay uno y está buscando ser diputado de mayoría por el distrito 09 perteneciente al municipio de Ciudad del Carmen. También el día de hoy, dando continuidad y cabal cumplimiento a petición que nos hizo llegar el director de la Escuela Primaria Urbana Federal Gregorio Torres Quintero del municipio de Palizada, profesor José Isaías Brito Coy, maestros, padres de familia y alumnos, la diputada Angelita Cámara Damas entregó equipo de tazas sanitarias para los baños de la escuela con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa, mejorar las condiciones del plantel donde desarrollan sus actividades educativas los niños paliceños y de esta manera dotar con más apoyos al sector educativo. Pues ahí está la diputada oriunda de este municipio haciendo su trabajo. Y también, ¿quién creen que se registró como candidato al Senado? Nada más y nada menos que el profesor Aníbal Ostoa Ortega. Él nos compartió esto: hoy me registré como aspirante a la candidatura al Senado de la República por Campeche. Me acompañó la senadora Laida Sansores, el mejor referente de lucha legislativa al interior de la Cámara Alta por Morena. Como profesor en educación primaria y licenciado en ciencias políticas y administración pública, sabré estar a la altura de los retos que Campeche y México tienen. Te invito a seguirme, pues si don Aníbal Ostoa logra esa candidatura y logra el voto de los campechanos, de los mexicanos, pues ¿sabe qué? Va a tener un tremendo reto enfrente. Usted sabe que Laida Sansores ha sido la única senadora, y lo digo con mucho orgullo, la única senadora que ha tenido los pantalones, por no decir otra palabra, de decirle, ¿perdón? Las faldas. Bueno, por no decir otra palabra, de no tener los de gallina, para decirle en su cara al presidente lo que muchos mexicanos pensamos. ¿O no? Así es. Bueno, pues hasta ahí con la información. ¿Ya nos vamos, licenciado? Así es, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Óigame, y a usted no se le vaya, ¿cómo dijo el presidente? ¿Cómo dijo el presidente? Volvido. ¿Qué? Volvido. No, no haya volvido, por favor. Nos vemos mañana, cuídense mucho, a las 3 de la tarde, aquí en Navarra. X3. Drive together. Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte.
Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche.